Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos hoy al vídeo de novedades. Como cada martes volverá a ser costumbre hablar de todo lo que ha entrado en Seven Deadly Sins Grand Cross. La semana pasada no entró gran cosa, sin embargo, en esta semana sí hay muchas cosas que hacer. Y aquí estoy, en el Candy Crush, que la verdad que me apetece un montón probarlo. Y tengo las vidas estaqueadas, así que ya sabéis, sin más, estas vidas se van a ir reseteando supuestamente simplemente solas, así que con el paso del tiempo. Con lo cual, no os olvidéis de darle caña, que no cuesta absolutamente nada. Y al final son recompensas totalmente gratuitas. Así que vamos a emitir por aquí. Si queréis una explicación del evento, la tenéis básicamente. ¡Eh! ¡Que es por tiempo! ¡No! ¡Mi counter! ¡Que soy malísimo en este tipo de cosas! Os lo ¿Pero cómo tengo que hacer esto? ¿Qué hago? ¿Pero cómo va esto? ¡Que no lo entiendo! ¡Que no sé cómo va! ¡Pero que estoy intentando juntarlo y no va! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya lo he entendido! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo, facilísimo! Hay que intentar sobre todo juntar los gordos, ¿eh? Los gordos son los calabacines. ¡Estos, estos, 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 estos! ¡Estos, estos, estos, estos! ¡Mierda! ¡Espérate! ¡Qué troleado! ¡Que he perdido mucho tiempo! ¡No! ¡Fácil, fácil, 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 fácil! Los calabacines, vamos a juntar las máximas cositas posibles. Aquí, aquí, pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es posible que esté jugando mal un Candy Crush? Ha sido increíble, ¿eh? Cuidado, aquí hay un montón, ¿eh? De dos estrellas, perfecto. Oh, qué rico esas cuatro estrellas. Qué rico, qué rico, qué rico. Perfecto, 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 estamos bien. Pero se nos acaba el tiempo. Ay, si lo llego a saber, lo podría haber hecho bastante mejor. Lo podría haber hecho bastante mejor. No sabía qué estaba pasando. ¡Ay! ¡Aquí! Bueno, lo hemos intentado, gente. Lo hemos intentado. No pasa nada, ¿eh? No pa Vamos a hacerlo una vez más. Ya de paso, aprovechamos. Y luego, obviamente, vamos a revisar absolutamente todas las cositas de la actualización. Que no son pocas. Tendréis bastantes videitos durante el vídeo. Los botes de mermelada. ¡Qué rico nudos! ¡Qué rico nudos los botes de mermelada! Maravilloso, cuánta leche. No voy a terminar esa frase. Yo creo que es mejor no terminar esa frase, por lo que pueda pasar, ¿vale? No vaya a ser que lleguéis a conclusiones precipitadas. Que no pasaría absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, mejor que no lleguéis a conclusiones precipitadas, por si acaso. No vaya a ser que haya algún tipo de problema. Mejor nos abstenemos y tenemos algo de cuidado, ¿vale? No vaya a ser que os preocupéis. ¿Vale? Vale. La mejor forma de hacer esto yo creo que es así, sin más. Vale, vale, ya sé sacar puntos. Esto es facilísimo, gente, facilísimo, Oh, mama. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Vale, esos son como los bufitos extra que vas pillando, ¿no? De hecho, no sé si habrá alguno de tiempo o algo por el estilo. Seguramente sí. Seguramente hay algún bufito de tiempo. Vale, pillamos más tiempo. Joder, que... ¡Cómo mola, eh! Esto sí que es un minijuego y no los de My Hero Academia Strongest Hero. Hay que... ¡Ahora hay que mear a ese juego! ¿No hay combinaciones? Ah, sí que puedo desde aquí. Vale, vale, en diagonal. No hace falta que estén totalmente juntas. Pueden estar en diagonal. Vale, 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 vale. Oye, pues entonces así igual podría haber hecho bastantes más puntos, la verdad. No lo sabía, no lo sabía, pero bueno, sin más, conseguimos las recompensas y luego seguiré. Parece ser que cada 40 minutos se van reseteando los tries y ya está. Importante que le deis caña a esto, ¿vale, gente? De verdad, que conseguimos un montón de recompensas. Y es importante que lo hagáis todos los días porque esto se resetea diariamente, dependiendo de las combinaciones que hagamos. Así que ya sabéis, de aquí podemos sacar un montón de cositas totalmente gratis. Obviamente no es algo necesario ni es algo que digas, wow, merece la pena hacerlo. Pero, bueno, está bastante bien. Y luego, pues bueno, aquí tendríamos los puntos que tenemos que conseguir para desbloquear tanto este sobrecito que tenemos por aquí como las skins de estos personajes. Skins las cuales nos van a servir para poder conseguir ítems de mejora de skins totalmente gratis gracias a un evento del foro oficial de Netmarble. Así que, ahora en este vídeo os lo voy a contar absolutamente todo, no os preocupéis. Con lo cual, sin más, vamos a darle caña. Aquí tenemos misiones. Ah, vale, estas son las misiones. Sin más de las que vamos a tener que hacer diariamente, que son aleatorias, ¿no? Las típicas misiones
que nos van a poner, pues bueno, de mejora este ítem, o vete al fuerte Solgres y haz esta stage, y etcétera, etcétera, etcétera. Y diariamente pues tendremos recompensas distintas. Cada dos días hay dos diamantes, así que no os olvidéis, sobre todo los días de los diamantes. Hoy, por ejemplo, los diamantes pues es ir al fuerte Solgres y hacer la mazmorra de mejora. Así que, insisto, no os olvidéis. Nuevo Final Boss, le daremos caña, tendréis guía en el canal. No lo he probado aún, obviamente, el evento se acaba de abrir. 13 días, como siempre, las recompensas habituales. Yo lo que quiero son los 35 diamantes, pero igualmente seguramente os traiga una guía en infierno. Así que, pues bueno, por aquí la tendréis. Evento de vencedor del Festival de Lucha. Por 15 victorias vamos a poder conseguir un ticket SSR y también la segunda semana pues conseguiremos gemitas de estas del engraving, que no está mal. Prefiero los tickets SSR, sobre todo teniendo en cuenta lo que os contaré en otro vídeo el día de hoy, pero igualmente pues está bastante bien, así que perfecto, más recompensas por hacer exactamente lo mismo, siempre es bien. La nueva mazmorra del Fuerte Solgres, como siempre, uno de estamina, le damos caña y ya está. Y las misiones especiales del día de hoy, que nos van a dar un multi totalmente gratis a Sariel. Así que, sin más, no os olvidéis de completarlas. Creo que... imagino que se podrán completar mañana, ¿verdad? Como siempre. De hecho, no sé si se pueden completar incluso hoy. Enfrentamiento mortal 3 veces. Jugar en el PvP 5 veces. Usar la tienda de batalla al jefe final 5 veces. Bueno, eso depende un poco del farmeo, sin más, pero bueno, es lo que hay. Vale, juega operación de sobras barrido otras 15 veces durante el evento. Yo creo que esto se puede hacer hoy. Y supera misiones del logro de objetivos 4 veces durante el evento. Yo creo que se pueden hacer quizá todas hoy. Yo creo que se pueden todas hoy, ¿eh? Pues mira, igual conseguimos hoy el multi de Sariel y lo podemos grabar para el videito del tirar o no al banner, que obviamente es bastante interesante. El tema de las Lucky Bags, ¿vale? Gracias a estos tiquecitos vamos a poder abrir, pues básicamente, las Lucky Bags. Supuestamente, si abrimos las 6, vamos a poder conseguir los 10 diamantes de forma garantizada. Pero, obviamente, bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pero, bueno, ya sabéis que por aquí me ha llevado la del 20%, pero yo creo que la del 20% buena, porque yo creo que las de abajo son bastante pochi. Hombre, esto está rico, pero bueno, tampoco hace tanta falta. Sí, yo creo que me he llevado el 20% bueno, contento, contento. Una mejora de skin completa. Yo bastante feliz. Obviamente las interesantes son estas. Ya sabéis que podemos conseguir 3 de forma totalmente free to play, ¿vale? De forma totalmente free to play. Luego hay otras 3 que se tienen que pagar. Es una putada, pero es lo que hay. Así que, sin más, si queréis pasar por caja, pues tenéis la opción de hacerlo. Creo que, bueno, de hecho, vamos a revisarlo. Creo que costaba 5 euretes o algo por el estilo. O 5 pavos. No, 4 dólares, que son 3 euros. Bueno, no está mal, pero de verdad que no creo que merezca la pena por un contenido que es básicamente RNG. Así que lo dejamos de lado y nos vamos para atrás. Y como os mencionaba, pues nada, jefe final con su correspondiente tienda del jefe final. Nada más allá de la realidad. No hay skins, que esto es lo que os dije que me termina un poco de molestar, la verdad, no me termina de hacer mucha gracia. Pero bueno, es lo que hay. Update de la tienda de platino, a ver qué nos han metido. Celdris Meláscula, buenos personajes, están bien. Siguen obviamente los personajes de Festival. Supuestamente las skins de Meliodas no se van a poder comprar por diamantes hasta que, entiendo, se vaya el personaje, ¿verdad? O sea, si yo ahora me voy a armario y voy a las skins y le doy a comprar, entiendo que no se van a poder comprar aún por diamantes, ¿verdad? No, aún siguen los conjuntos. ¡Ah, pues sí! Sí que se puede. Pues supongo que le compraré las armas hoy. Supongo que le compraré las armas. Sí, de hecho se las voy a comprar ya. Os recomiendo hacer lo mismo, ¿eh? Os recomiendo hacer lo mismo. Al final, podríais perfectamente esperaros a la siguiente rebaja de skins. A ver si... bueno, a ver si no. A que rebajen estas skins, ¿no? Pero lo más normal es que la siguiente rebaja de skins tarde bastante en aparecer. Y esto es algo que bueno, que merece la pena bastante hacerlo ya y quitároslo de encima. Son 90 diamantes que os vais a gastar, insisto, mínimo en lo que sería las armas. Y luego ya lo demás pues lo tenéis a vuestra elección. Los conjuntos es lo menos interesante, como siempre. Y luego las cabezas, pues obviamente siempre merecen bastante la pena. Ya tengo armas que subir, así que perfecto. Meliodas ahora está bastante tochillo. Y todo absolutamente genial. Y luego, pues bueno, lo relacionado con el nuevo banner. Aquí tenemos el nuevo banner, el cual es súper, súper bueno. De verdad, súper, súper bueno. Sin embargo, pues bueno, tiene algún tipo de contraindicación, la cual os comentaré en otro videito sobre si tirar o no a dicho banner, a dicha invocación. Así que
Sin más, gente, espero que os haya gustado el videito. Nos vamos a despedir por aquí. Aquí tenéis absolutamente todas las novedades sobre la actualización. Vamos, creo que no me dejo absolutamente nada. Recordad también que ahora se puede ir aquí a nuestra querida Diane y decirle: oye, Diane, quiero romper cosas. Y ahora podéis romper de 36 en 36, lo cual está bastante bien, porque esto hasta ahora pues no se podía. ¿Cómo? No lo han metido. ¿Cómo que no lo han metido? ¿Pero de qué van? Pero si estaban las notas del parche. ¿Cómo que no lo han metido? Oye, tremendo fail, ¿no? ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? No sé. Pues nada, pues seguimos sin esas upgrades. No sé si también habrán cambiado lo de las habilidades de los personajes. Sí, esto sí que lo han puesto. ¿Y por qué no han metido lo del reciclamiento este? ¿Por qué no lo han metido? No lo entiendo. ¿Esto también lo han metido? Sí, esto también lo han metido. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Gran Cross? ¿Estás bien? No entiendo absolutamente nada. Pero bueno, sin más, vais a tener otro videito más el día de hoy, hablando sobre el banner de Sariel, porque obviamente es un banner bastante jugoso. Yo sé que hay mucha gente... cartita nueva. Yo sé que hay mucha gente que lo estaba esperando por ciertos personajes, pero antes de que tiréis, es importante que sepáis ciertas cosas, así que estad atentos al canal. Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.